Libra, sanando los corazones, vamos a ver cómo están esas energías en estos momentos. Para vosotros, Libra, esas energías, las energías de ambos y las energías de vuestra persona especial. Bueno, vamos a ver qué sucederá en este mensaje, el cual podéis también verlo cuando lo necesitéis. Si os puede ayudar también en cualquier momento, ¿qué sucederá? Bueno, ¿cómo está vuestra energía? Bueno, ¿cómo concluye esa energía, Libra? ¿Cómo concluye? Y la energía de vuestra persona especial. Y estos mensajes del universo, de estos maravillosos ángeles del universo. Vamos a ver. Libra. Bueno, vamos a ver la energía que estáis viviendo en estos momentos. Bueno, que expreséis vuestro amor, que os libere, que eso os va a hacer sobre todo que, bueno, que os lancéis y deis el primer paso. Bueno, cada Libra sabréis qué situación estáis viviendo o qué está aconteciendo en vuestras vidas. Si la persona o la, sobre todo lo sentimental con la que estéis o la que vayáis a conocer o ya conocéis, si tenéis que dar el primer paso, bueno, que expreséis vuestro amor, es lo que os están diciendo aquí estos maravillosos ángeles del amor, que os lancéis. Y que seáis vosotros o vosotras los que deis ese primer paso. Bueno, vuestra energía de vuestra personita especial. Bueno, pues tenéis que andar sobre todo con mucho cuidado. Bueno, los Libra. Bueno, porque, bueno, los Libra, porque vuestra personita especial se siente con este sentimiento también. Sobre todo porque en la relación que estáis viviendo es una relación que uno de los dos porta la máscara del engaño. Entonces, así es como está vuestra personita especial. Vuestra persona especial pues no termina de creerse esos sentimientos que podáis sentir o tener hacia esa persona Libra y digamos que uno de los dos porta esa máscara. Podéis ser vosotros, Libra, o vosotras, o vuestra persona especial. Lo que quiere decir que uno de los dos, pues no hay un sentimiento, no hay ese amor. Y bueno, y aunque vosotros, Libra, os lancéis, bueno, es una manera de deciros que llevéis cuidado, porque quizás la otra persona, vuestra persona especial, o esa persona que os creéis que es especial para vosotros y vosotras, pues lleva la máscara, digamos, de la mentira. O sea, que llevéis cuidado también, porque a veces no todo es lo que parece, Libra. Bueno, ambas energías, bueno, pues ambas energías quizás estáis en un momento que os estáis dejando llevar por ese espíritu travieso infantil también, dejándose que se manifieste con ese. Sobre todo pues para encontrar el amor entre ambos o con la persona que estéis así. Pero aquí digamos que es una manera también de una reflexión también. La máscara del engaño, Libra, ya es un aviso que uno de los dos, tanto si sois vosotros o vosotras, o la otra persona con la que quizás estáis en estos momentos con esa picardía, y quizás esa ganas de encontrar el amor, de tener un compañero de vida o compañera de vida, pues aunque tengáis ganas de que se manifieste el amor en vuestras vidas o encontrar ese amor, ese compañero o compañera de vida entre ambos, pues aquí está claro que también que andéis con ojo, Libra, digamos que es un aviso también. ¿Cómo están vuestras energías, Libra? Bueno, ¿qué sucederá? Bueno,
Bueno, estáis en un momento de mucha comprensión, tanto por las personas de vuestro entorno, pero también esa comprensión hacia vosotros mismos. Vais a retomar un cambio de vida, pero porque así lo vais a querer también, y así vais a sentir también esa liberación. Quizás os vayáis a lanzar y deis el primer paso también, a expresar vuestro amor hacia alguna persona que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas, y eso también os haga sentir esa liberación también. Esa comprensión también hacia la otra persona, pero también hacia vosotros mismos. Es un cambio de vida también que se viene marcado también en estos momentos por la energía que estáis viviendo. Bueno, la energía de vuestra personita especial. Vuestra personita especial, digamos, que está en un momento de... Bueno, aquí vemos cómo está, sobre todo con esas emociones, esos sentimientos, esa búsqueda también más de lo espiritual, de la verdad también, porque vuestra personita especial, digamos, que quizás también no quiere verse aquí, como bien dice este mensaje, en engaños, en personas que llevan una doble máscara, en personas que no se muestran tal y como son o no muestran los sentimientos tal y como son verdaderos, que no, bueno, que no se quieren ver, en, digamos, envueltos o envueltas en eso. Así está vuestra persona especial, está en la búsqueda del empoderamiento, en el cumplimiento de muchas cosas también, pero sobre todo en cuidar de esas emociones, de esos sentimientos sobre todo. Así es como está vuestra persona especial. ¿Qué dice para ambas energías? Bueno, pues habla sobre todo de comienzo. Comienzo, esos comienzos que se puedan dar. Tenéis la protección de los ángeles también. Estáis en un momento también ambas energías de soñar como niños, o soñar de emprender también, o realizar esos sueños también, como cuando erais niños. Tenéis esa protección de los ángeles en estos momentos, ambas energías, sobre todo ese cambio de vida para vuestra energía, que os va a hacer sentir esa liberación también. Y sobre todo tenéis esa protección, ambas energías también. ¿Cómo está vuestra energía en estos momentos, Libra? Bueno, ¿cómo concluye? Bueno, concluye vuestra energía sobre todo estableciendo unas bases de estabilidad en vuestras vidas, de sentir una seguridad. Digamos que estáis en un momento de vuestras vidas que queréis sentir seguridad, que queréis sobre todo establecer unas bases, tanto si estáis en pareja como si estáis sin pareja, digamos, porque aquí vemos también ese cambio de vida liberadora, tanto si, como bien dice aquí, como si estáis en pareja como si no, pero sobre todo sentir esa tranquilidad, esa estabilidad, y os sentís así, personas autosuficientes para tirar con vuestras vidas hacia adelante, sin tener que depender de lo que es una pareja, digamos, cuidando mucho de vuestro interior, digamos, es como se ve esta energía, sobre todo. Bueno, vuestra personita especial, bueno, cambios. Si os dais cuenta, vuestra persona especial está en ese momento de cambios. Puede ser también de traslados a otros países o de viajar, sobre todo tener esa protección. Habla también de embarazos en vuestra persona especial, tanto que vayan a ser mamás o que vayan a ser papás también. Habla sobre todo de ese apoyo que podáis tener. Bueno, habla también de vuestra persona especial, que pueda ser también alguien de la familia.
Bueno, habla sobre todo de ese recién nacido que pueda llegar a vuestras vidas también. Habla en lo que es vuestra persona especial, un recién nacido en sus vidas o en su entorno también. Bueno, en el apoyo de vuestro ángel del universo os ha salido Basariat, que pertenece a las dominaciones. Es conocido como el Dios justo. Él os va a ayudar a ser el ejemplo de rectitud y de orden en ambas energías. Él os va a proteger contra quienes os quieran atacar. En justicia, tener la gracia y el favor de quienes ostentan el poder. Os ayudará a expresaros mejor, combatirá las malas cualidades de vuestro cuerpo. O sobre todo que podáis sentir en estos momentos, sobre todo para que os cuidéis vuestro bienestar y estar lo mejor posible. Bueno, Dios justo, que hace justicia, rectitud y orden. En la justicia, protegiéndoos, os ayudará, sobre todo, como bien dice aquí, a que os cuidéis. Y bueno, ya protegeros sobre todo, que es importante de las malas energías, o protegeros sobre todo aquí, como vemos, de estos engaños o de personas que portan doble máscara, lo que es en los sentimientos, en el amor, porque aquí estamos hablando sobre todo del amor, de esos sentimientos. Y bueno, y este es el mensaje que tenéis en estos momentos de estos maravillosos ángeles. Gracias.